presentamos el vuelo 711. Artistas invitados: Larry Hagman, John Larch y Chuck McCann. Que no iba a venir. Duele mucho. Te pondrás bien y lo sabes, Hester. Lo tengo. Siete. Once. ¿Es una dirección? Es un avión. ¿Qué avión es, Hester? Irene. Que venía un cargamento de brillantes. ¿Cuándo? Mañana. Ella trabajaba con Construcciones Homan desde hace un año. Él es de esa clase de hombres que ayuda a los exconvictos. Su esposo lo fue y también trabaja ahí. Él oyó hablar sobre ese embarque. Le avisó a ella y ella me lo dijo a mí. ¿Y cómo se llama ese hombre? Willy Roper. Señor López. Soy la sargento Pepe Gandesa. Ah, sí, amiga de Hester. Espere. Investigador Joe Stiles. Investigador Joe Stiles. Debe ser amigo de la sargento Anderson. Ella es una amiga mía. Una vieja amiga. Que vino a saludarme. Hester ha muerto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Le disparó a alguien. Creí que quería saberlo. ¿Y el que la mató? Escapó. Queremos la información. ¿Qué información? Hester me dijo que usted había oído hablar sobre unos diamantes. O se equivocó, o usted oyó mal, porque yo no sé nada sobre diamantes. ¿Estás seguro? Trate de probar que miento, negro. Venga, haga que le coloquen una lápida decente. Se la merece. Y mejor será que utilicen ese dinero. ¿Qué?
Sí que es una mujer de hielo. Creí que querría saberlo. Cierra la boca y sírveme una copa. Eso es. No puede ser otra cosa. ¿Hay alguien aquí? ¿Vamos a ir a alguna parte? No, tratamos de averiguar lo que Hester dijo. No se refería a cualquier avión, dijo un avión. Creo que es ese. El 711 es un vuelo de fin de semana. Viene de Vancouver los viernes en la noche y regresa los domingos. La información de crimen organizado envió esto del aeropuerto. Frank Conroy, alias Frankie Royal. ¿No estaba preso por el contrabando francés? Salió hace 3 meses. Ha estado viajando desde entonces. Ha sido un frecuente pasajero del vuelo 711 de Vancouver. 4 veces en los 2 meses pasados. ¿Avisarás a los federales de esto? No lo creo, aún no. Tal vez no sea nada, él puede viajar sin el contrabando esta vez. Quizá venga a una reunión, creo que... Pediré una vigilancia especial en las aduanas mañana, pero no solo su equipaje, el de todos. Sí. Señor Mitchell, tenga la bondad de pasar a la ventanilla número 5. Repito, señor Mitchell, lo necesitan en la ventanilla número 5. Pasó sin problemas. Ustedes sigan la vigilancia. ¿Entendido? Bien. ¿Te parecen ampones, Bill? No sé, no deben ser de ti. Desde el aeropuerto. Seguimos su auto. ¿Sabes, Pete? No habla igual que un ampón. Detecto un acento de Harvard. ¿Harvard? ¿Ahora se gradúan ladrones ahí? Departamento de Justicia. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Nuestro trabajo. ¡Eso creían! Así es, Fred, eso creíamos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una disculpa formal? No, que no interfieran en nuestros hombres. No sabíamos que estaban en este asunto. ¿Cómo entraron los federales en esto? Bueno, parece que el señor Royal cambió de bando. Ha estado volando periódicamente para hablar con los federales. Le piden que preste testimonio ante un gran jurado secreto. Pude informarte de lo que pasa con Royal Bill, pero este... fiasco solo demuestra que debemos estar en contacto. Sí, Fred, tienes mucha razón. ¿Oyeron? Fiasco. ¿Entendieron? Hola. Hola, Pepper. Hola, Pepper. Recibimos tu mensaje. ¿Quieren café? Con crema. Y con mucha azúcar. Hemos investigado a varios joyeros. Y están muy felices. Ese contrabando llegó a su poder. Hester tenía razón. Bueno, he estado pensando. Se me ha ocurrido que hay otros que viajan regularmente en este vuelo, además de Royal. ¿Cómo quién? ¿La tripulación? ¿Lo crees?
¿Por qué no, Bill? Son personas que pasan por las aduanas sin ser molestadas. No es tan sencillo, Pete. Tal vez lo hacen sin saberlo. Está bien, no he dicho nada. Tendríamos que estar vigilando a los 6 tripulantes. Eso significaría 6 escuadrones. 24 investigadores. ¿Para qué necesitamos 24 investigadores? Se podría empezar con uno. ¿Quién? Pepper, ¿jamás quisiste ser aeromoza? No. Bien, pues te fascinará. Pondremos una chica extra en el 7-11. Practica. No es mala idea. ¿Qué podemos perder? ¿Por qué hablas en plural? Mucho cuidado con el del 17B. Oh, el viejo mano larga. Nadie sabe dónde salta la liebre. Uh-huh. Una hora más y estaremos en la soleada California. A propósito, ¿de dónde eres? De Winnipeg. Hola. 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 Están invitadas. Aceptamos. ¿A qué? El capitán le ofrece una fiesta a Sherry esta noche. Era una de nuestras aeromosas. Nos abandona. Nos cambia por un rico tejano. ¿Viene? Desde luego. Gracias. Hasta luego. Ah, 17B. Me pondré una armadura. A propósito, no te he dicho bienvenida a bordo. Gracias, Claudia. Buena suerte. Gracias. Mejor que vaya al hotel. Nos veré más tarde. Muy bien. Mike, vuelvo enseguida. Hablar contigo. ¿Matt te insultó? Soy oficial de policía. Quiero ver lo que hay en tu bolso. ¿Estás loca? ¿Qué llevas en tu bolso de vuelo? Nada. Nada. Revísalo. ¡Abran la puerta! No quiero más juegos. Dame los brillantes.
¿No tienes de qué acusarme? Gloria, créeme. Conocemos todos tus movimientos. ¡Le suplico! ¡O me veré obligada a llamar a la policía! ¿Qué tan comprometida estoy? ¡Abran esta puerta antes de que acuda la policía! Estás en grandes problemas, Gloria. Quisiéramos prestarte ayuda, pero solo será posible si tú cooperas con nosotros. Oiga, no estamos interesados en usted. Sabemos que solo es un pez pequeño y queremos a los tiburones grandes, ¿entiende? Había un pasajero que conocí en uno de mis vuelos nocturnos a Montreal. Nos convertimos en amigos íntimos. Después, una noche, desperté en un hotel, sintiéndome muy mal. Supongo que me dieron un somnífero. Estando inconsciente, tomaron fotografías de mí, de lo que pasó en la noche. ¿Debió acudir a la policía? Eso pensé hacer, pero me dieron a elegir o $1,000 por cada entrega de diamantes, o esas fotografías serían puestas en los pizarrones de vuelo del aeropuerto. ¿Y decidió tomar el dinero? Bueno, él me dijo que no había peligro. Si les digo todo lo que sé, me ayudarán, ¿verdad? Lo intentaremos, pero díganos a quién se los entregaba. Jamás lo supe. Solo ponía el bolso en una gaveta del aeropuerto. Y después ponía la llave con cinta adhesiva en la abertura de una máquina de vender cigarrillos. Era todo. Y me iba. ¿Entonces jamás se veían uno a otro? No, jamás. Ya sé lo que estás pensando, pero alguien debe conocerla. Tal vez no. Fue reclutada en Vancouver. Llevaré un transmisor. Si algo pasa, lo sabrás enseguida. Bien. Los diamantes serán reemplazados antes por bisutería. Luego actuarás tú. Aerolíneas Canadienses anuncia la salida de su vuelo 502 con destino a Toronto. Esa gaveta no es. La llave de la verdadera le costará $10,000. ¿Quién es usted? Usted sabe quién soy. Solamente soy un intermediario y no tengo $10,000. Aguarde. Yo no haría eso si fuera usted. Creo que tiene mucha razón. Ellos pensarán si no me presento con la mercancía que los ha traicionado. ¿Por qué no les dice a ellos que me pasen? ¿En qué parte lo llevan? Adivina. No es tan sencillo. Solo hay un modo de hacerlo. Hagámoslo. De acuerdo, venga. Líneas aéreas de Canadá anuncia la salida de su vuelo 504 con destino a Toronto. Es una estafeta. ¿Estafeta? Sí, un sitio donde dejo la mercancía para que otro la recoja. Yo no lo veo y él no me ve a mí. Mi única conexión es una voz por teléfono que me dice qué hacer. Ese hombre no nos sirve. Es igual a la Hendrick. ¿O es eso o es un buen actor? Bien. Le dejaremos una nota diciéndole lo que quiero y dónde puede encontrarlo. A propósito, ¿cómo se llama? Harold. Harold Miller. Hola, Harold.
No, lo fui. Mi esposa me abandonó y se llevó a los niños. ¿Qué pasó? Este asunto empezó. Tuvimos dificultades. Demasiadas. No podía hablarle de ello. Creía que era otra mujer. ¿Cómo pasó? Como siempre, por dinero. Mi socio y yo teníamos una pequeña fábrica. Equipo marino. Hubo pérdidas. Necesitaba dinero. Así que tuve que acudir a uno de esos tiburones que lo prestan. Tonto. Tonto. ¿Ya viste eso? Scrub Iron Simpson. El boxeador. Debían llamarlo lona permanente. Gran gancho izquierdo, quijada de cristal. $25,000. He pagado ya el doble de intereses sin haber reducido en nada el capital. ¿Por qué no lo manda al infierno? Eso fue lo que mi socio quiso hacer. Murió mientras cruzaba una calle. Se dijo que había sido un accidente. No apareció el que lo hizo. 2 semanas después me llamaron por teléfono. Me dijeron que si hacía esto, se olvidarían de lo que debía. ¿Me permite que le dé un buen consejo? Usted no me conoce, yo no la conozco. Si le pagan lo que pide, enseguida desaparezca. Es una pesadilla y mañana puede ser todavía peor. ¿Por qué usted no lo hace? Ya se lo expliqué. Me encuentro atrapado. Y hay veces que despierto en medio de la noche sudando y pienso en el día en que tenga que aparecer ante un gran jurado. Una persona desea invitarle una copa. Traje gris, corbata a rayas. No, usted no, mi amigo, no. Quédese conmigo a disfrutar la brisa. Comprendido que corro el riesgo de ir a la cárcel una temporada por lo que hago por usted. Así que he decidido que bien puede ser por algo que valga el riesgo. Trata de explotarnos, Gloria. Nada de eso. Creo que la cantidad de $10,000 es un buen precio por un embarque que vale millones. ¿Cuál es el valor comercial de esos diamantes? ¿Valor comercial? No es... aeromoza. Y mi amigo es piloto. Su ruta lo lleva a Hong Kong. Ha oído hablar mucho de dinero en grande, que produce el contrabando. Está muy cerca de él ahora y también quiere una parte. Alguien va a dársela. Olvida las fotos que tomaron de usted en Vancouver. Entiendo que no fueron exactamente estudios artísticos. Bueno, puede enviar una copia a cada uno de mis amigos y una especial grande para mi madre. Es una provocación. Es buena cierta clase de publicidad. Me ha convencido, Gloria. Bueno, ese es solo el principio. Ahora tengo algo de verdadero interés para usted. Dígalo. Los brillantes vienen de Marsella. Yo arreglaré ser transferida a una línea que vuele allí. Mi amigo piensa que alguien como usted y yo podemos transportarlo directamente y eliminar al intermediario en Vancouver. Tengo una bella casa. Iremos allá a discutirlo mejor. Será un placer. Irá. Después que me hayan pagado. Está bien. Espéreme aquí. No se vaya.
No tardaré. Información sobre Lester Hummel, arrestado en Nueva York acusado de gangsterismo en 1950.
aborden su avión por la puerta número 3. Atención, pasajeros con destino a Chicago. Su avión partirá dentro de 5 minutos. Favor de estar preparados. Pasajeros con destino a la ciudad de San Francisco, aborden su avión por la puerta número 12. Aerolíneas comerciales anuncia la salida de vuelo 101. 101. Que comprar unos pañuelos desechables. Al piloto del vuelo 501 lo necesitan en la oficina de su compañía. Amigo prestamista lo llamó. Sí, dijo que. Lester Homer le ordenó que le hiciera. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Cómo es que sabe tanto sobre Lester Homer? Hice averiguación. Mira, conmigo. Ve con él, los veré después. No. Este trato tiene que ser al contado. Hasta que me paguen, yo cuidaré de la mercancía. Thank you.
viene. Ah. Mejor avisa Forense. ¿Habrá que esperar mucho? Deme un tequila, una cerveza. Marina del Sol. Que esperen mi señal antes de intentar alguna acción. Que otra unidad se reúna con Royster y lo ayude en la vigilancia del bar. ¿Y ahora qué? ¿Le gustan los yates? No puede ser. Homel no llevaría los diamantes a bordo. A menos que en el bar tenga la cita. John, avisa a la patrulla de la bahía que tenga lista una unidad, que se aproxime a este sitio. Deprisa, andando. Así es. Va a conocer al contacto. Quiere hablarle de esa idea suya acerca de Marsella. ¿Y la otra mitad de esos billetes? Él se la dará. Ay, le gustan las mujeres bonitas. Ya sabe cómo es, espero que lo comprenda bien. Sí, es usted muy bueno. Gloria. Unos huéspedes vienen a bordo. Capitán, Gloria Hendricks, la hermosa que nos ha dado problemas. Tal vez valga la pena. Es un placer, querida, eres muy hermosa. Solamente determinada. Ya sé que quieres hablar sobre Marsella, pero has tenido una agotadora velada. ¿Por qué no bajas a mi camarote y te pones cómoda para que cuando yo baje podamos charlar? Tony, no sé quién pueda ser, pero he visto las fotos. Esa no es Gloria Hendricks. Thank you.
sargento Anderson, llamando desde el camarote de Homel. Esta noche he trabajado de manera que va más allá de la llamada del deber. Tony, ayúdalo, me falta tripulación. Sí, probado en contra. Apreciaría que no esposaran a mi tripulante. Número y nombre. 4983, sargento William Crowley. Bien, sargento Crowley. De seguro fue una equivocación. Creo que una disculpa bastará. Oficial de policía, quiero hablarle. No irá a ninguna parte. Esta ha sido nuestra mejor noche. Homer está limpio y perdimos a Mira. ¿Lo perdimos? Sí, asesinado. Tal vez lo hizo el mismo que mató a Hester. Pero lo están interrogando ahora. Vámonos de aquí. S2 a S1. No van a hallar nada en ese bolso. Solo dinero. Sí, ya lo sé. Homer hizo el cambio en el baño. Atrapé al bigotón y tenemos todos los diamantes. Buen trabajo. Llama a la oficina y diles lo que pasa. Iremos al yate. Vente, Fer. 91-51-91-90. Aunque parezca mentira. Van a ser arrestado. ¿Por qué? Sabemos del cambio que hizo usted. Le informaré de sus derechos. No llegará muy lejos. Sargento, ¿significa eso que el dinero que Bonner quería invertir conmigo procede del contrabando? ¡Increíble! Nunca esperé eso. ¿Todavía quiere que el sargento se disculpe con usted? Quisiera registrar su barco. Está bien. Que no quede ninguna duda. ¿Quieren registrar? Lo pueden hacer. Complaceré a la señorita. Ser conmigo, señor Homel. Divertirse antes de tratarme como a Harold Miller. Todo lo que dice son tonterías. Aunque admito que Bonner me dijo que iba a traer a una casquivana hermosa. La que esperaba el resto de su paga por la mercancía que trajo. Sigue diciendo tonterías. Esperaba que con su hermoso yate y su dinero yo sucumbiría a sus varoniles. Varoniles atractivos. ¿Bill? ¿Sí, qué? ¿Partes de billetes? Con números de series. Sería malo para usted que fueran la mitad de los que Bonner me dio. Esto fue un registro ilegal. Es completamente legal. Dio su permiso. Sus palabras fueron, lo puedo hacer, complaceré a la señorita. No sabía que tenía tan buen humor. Hola, Bill. Peces gordos, ¿eh? Bueno, no es mucho que digamos, pero algo es algo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Pensé en hacerlo, pero creí que podría terminar en algo así como un fiasco. No me parece que ustedes los federales quieran verse en un asunto así. Lo aprecio, Bill. Gracias. Parece que no le agradó. Es una pena eso.